Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la Náutica Argentina. Como todas las semanas tenemos material impresionante para compartir con todos ustedes, así que les recomiendo que se pongan muy cómodos porque ya comenzamos con los adelantos. Mirá. Náutica Aire Libre de Posadas nos presenta una lancha open de 17 pies. En el Delta navegamos en el Sport Cruiser Shiffer 303. Y te mostramos un gigante mega yacht del astillero italiano Benetti. En una nueva presentación de Náutica Aire Libre de Posadas, hoy en Paralelo Cero te vamos a presentar la nueva Geuna. Se trata de la lancha 170 con motor fuera de borda. Estuvimos navegando por el Paraná, por el Parque Provincial Teyucuaré y estas son las imágenes. Estamos viendo una embarcación que es uno de los éxitos del astillero Geuna de los últimos tiempos. Claro, la Geuna 170 es una embarcación con un diseño que gusta muchísimo, tiene muy lindas gráficas, lindos colores y además de esto es un diseño que se lo puede catalogar como joven y divertido porque sirve principalmente para deportes, tiene características muy lindas también de navegación. En lo que es materia de navegación, con un 90 o un 115 HP, navega perfectamente bien. Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo y con aristas que resaltan las líneas y definen la actualidad del mismo. Detallamos las características técnicas de esta lancha open. Eslora 5,20 metros, manga 2,14 metros, puntal 1,10 metros, calado total 45 centímetros, potencia de 75 a 130 HP, capacidad de combustible 80 litros, habilitación 6 personas. El diseño interior que aplicó Geuna en esta embarcación tiene dos diseños y el que estamos presentando en el día de hoy es el más innovador porque tiene un sofá de popa y un sofá lateral, una butaca giratoria para el conductor con una mesa en el medio, con lo cual hace que sea posible una reunión en forma de círculo, como si fuera que estás en el living de tu casa, perfectamente bien. Para esta embarcación ofrecemos 90 y 115 HP, son los dos motores con lo cual esta embarcación va a navegar perfecto. 90 como mínimo ideal también, ya que tanto en Mercury o Yamaha tienen el mismo block, por lo tanto en baja el desarrollo de potencia que va a tener es muy parecido, van a diferenciarse en la velocidad final de un motor a otro, nada más que eso. En cuanto a equipamiento, viene muy bien equipada, muy completa, ¿no? La línea de Geuna directamente, ellos decidieron largar embarcaciones muy bien equipadas, con capota tipo bimini, en tela sombrela, el caño es de aluminio, anodizado y pintado en negro. Tono de proa, trae bomba de achique, llave de corte y tenés las dos versiones del equipamiento con dos butacas giratorias y el sofá de popa o con el sofá en forma de L con un respaldo rebatible que te permite ir mirando hacia atrás o ir sentado al lado del conductor como acompañante mirando hacia adelante. ¿Cómo se comercializa la Geuna 170? A través de nuestros diferentes métodos de financiación, además de contado efectivo con un muy buen descuento. Trabajamos con cheques, tomamos cuotas en pesos, en dólares, también tomamos autos, lanchas, motos de agua, motos de calle. ¿Hay unidades disponibles? En este momento hay unidades disponibles dentro de Náutica Aire Libre con motores de 90 HP y de 115 para entrega inmediata y en diferentes colores. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que si tienen ganas de seguir comunicados con nosotros lo pueden hacer a través de comunidadnautica.com. Les cuento, es un portal muy, pero muy completo de náutica donde vas a encontrar todo lo que vos estás buscando y además con contenidos propios. Tenés un amplio abanico de propuestas también que son imperdibles. comunidadnautica.com. Podés ingresar todos los días a la hora que vos quieras. Momento de la primera pausa, no te muevas de tu asiento que ya volvemos con más Paralelo Cero. Tras la pausa en este clásico de la náutica argentina, navegamos en un Sport Cruiser de Brasil que se comercializa en Argentina. Vía Gose, bolsas y bolsos. www.viagose.com.ar. Vía Gose, bolsas y bolsos. Comunidad Náutica, el portal náutico más visto y de mayor crecimiento en la República Argentina durante el 2020. Medio millón de lectores ingresaron a la web en un promedio de más de 40.000 personas por mes. Las últimas noticias de la náutica, las tendencias mundiales, los lanzamientos y los test de todas las embarcaciones del país. Los mejores contenidos. Gracias por ser parte de la gran comunidad náutica. Custom, la gama más completa de cruceros de la Argentina. Custom, por donde usted navegue se cruzará con uno. Si tienen ganas de seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, la propuesta es que no se pierdan Esloras. Pueden ingresar a su canal de YouTube Esloras TV, donde tienen la posibilidad de ver todo en HD, las notas y todos los tests en HD. Otra de las propuestas es verlo también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nos vamos para Barón, vamos a conocer aún más sobre equipamiento náutico. Nuevamente en el Minuto Varón, como siempre mostrándole novedades y más productos de todos los que les podemos ofrecer en nuestra página. En este caso, Shakespeare nos trae un modelo de antena de televisión omnidireccional, es decir, que no es necesario que sea apuntada. Directamente la colocamos, la montamos en un soporte y ahí vamos a poder disfrutar de programas de televisión de aire. El modelo es 3015, es muy liviana, muy pequeña, pasen a verla y a conocerla en nuestros locales. Nos vemos en la próxima. Schaefer Yachts es uno de los astilleros más importantes de Brasil y sus embarcaciones se comercializan aquí en la República Argentina a través de Albardón Embarcaciones. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer uno de sus modelos, el 303 Sport Cruiser. Hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar en detalle el Shiffer 303. ¿Hace cuánto que se está comercializando aquí? Bueno, este año empezamos con la comercialización. Pensamos que va a ser una embarcación exitosa. Esta es la embarcación, la 303, que es la más pequeña de toda la línea. Sí. Es una línea de 8 modelos. ¿Podés definir en cuanto a su diseño? Bueno, es un day cruiser de 10 metros de lora, 3 metros de manga, con mucho espacio exterior, aquí donde estamos, un cockpit amplio. Siempre digo que es un cockpit similar a una embarcación de mayores lora. Después el interior también tiene su comodidad y es una embarcación para disfrutar muy bien acá en el delta, no tiene mucho calado. Lo estamos motorizando con motor dentro o fuera, que puede ser este Volvo Mercruiser. Esta en particular está con un 350 HP. ¿Qué te parece si detallamos cómo está distribuida, qué le podemos agregar? Bueno, la embarcación tiene este cockpit amplio con un solarium, que un sofá que se hace cama. Después tiene esta mesa acá que también para varias personas. Tiene acá un mueble en el cockpit que también se puede agregar anafe y heladera. Después el comando, un sofá al lado del comando también muy cómodo. El acceso a proa también es muy cómodo, donde van las colchonetas de proa. Y después el interior, que es el típico de un day cruiser de esta eslora, ¿no? ¿Podemos mencionar algunos de los materiales que se usaron para la construcción de esta embarcación? Bueno, el astillero Schaefer es el astillero más importante de Brasil. Es un astillero que fabrica más de 200 embarcaciones al año. Tiene su propio departamento de diseño. Tiene algunos modelos donde tienen la colaboración del estudio Pininfarina también, que está muy bueno. Hacen el tema del laminado por infusión, que es un sistema que permite tener una muy buena terminación y que las embarcaciones no sean tan pesadas, ¿no? Todo eso hace que sea un astillero de primer nivel, ¿no? ¿Cómo ves vos el mercado en las vísperas, ¿no? de comenzar con el calorcito y el verano? No, pienso que ahora en cuanto empiece el calor a todo el mundo le dan ganas de cambiar la embarcación y bueno, estamos acá preparados. Cuando un cliente está interesado en la embarcación, lo primero que hacemos es que la pruebe, que sienta cómo navega. Son embarcaciones que están preparadas para mar, tienen una V en el casco también bastante pronunciada que hace que se comporte muy bien la manejada también. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias y por supuesto en agradecimiento unas gafas Unión Pacific. Buenísimo. Gracias por la nota. Y gracias a ustedes siempre por apoyarnos, ¿eh? Gracias. Y seguimos con más Paralelo Cero, por supuesto. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Espero que la estén pasando muy pero muy bien. Hay muchísimo más Paralelo Cero. Tras la pausa seguimos compartiendo este material imperdible. Ya volvemos. En instantes en Paralelo Cero conocemos un gigante de 107 metros de eslora. Ya volvemos. Piccini Boats. No construimos solo lanchas, construimos perfección. Piccini Boats. Comunidad Náutica. El portal náutico más visto y de mayor crecimiento en la República Argentina durante el 2020. Medio millón de lectores ingresaron a la web en un promedio de más de 40.000 personas por mes. Las últimas noticias de la náutica, las tendencias mundiales, los lanzamientos y los tests de todas las embarcaciones del país. Los mejores contenidos. Gracias por ser parte de la gran comunidad náutica. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arco Iris. Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online lo pueden hacer a través de la página oficial elgarage.com. Benetti Yachts es uno de los astilleros más importantes de Italia en cuanto a la construcción de super mega yates. Hoy aquí en nuestro programa te vamos a presentar uno de sus modelos de 107 metros de eslora. Disfrútenlo. Imponente, exclusivo, glamoroso. Así es Lana, el nuevo superyate de 107 metros de eslora construido por Benetti Yachts. Sin lugar a duda, una de las embarcaciones más lujosas del mundo. Veamos sus características generales. Tiene una eslora total de 107 metros. La manga es de 15,20 metros y el calado es de 4,50 metros. Cuenta con 8 camarotes para albergar a 16 invitados. Está propulsado por dos motores híbridos diésel eléctrico de 2.800 kW cada uno, con lo que alcanza una velocidad máxima de 18,5 nudos. El tanque de combustible tiene una capacidad de 300.000 litros y el de agua potable de 69.000 litros. Tiene un diseño exterior que representa la excelencia en la construcción naval de vanguardia. Sus líneas son audaces y a la vez elegantes, logrando un equilibrio perfecto con su interior. En sus tres cubiertas cuenta con infinidades de lujos y confort, desde un helipuerto en la proa hasta una generosa piscina a media eslora. Hacia popa observamos muchos lugares de estar con amplios sillones y un gran comedor, destacándose la excelente vista panorámica. En su interior tiene 8 camarotes, incluidos 7 camarotes VIPs, más el principal, donde se destaca, entre otras cosas, por tener un diseño de lujo contemporáneo y 2 terrazas con vista al mar. A este lujoso yate Lana de 107 metros no le falta nada, ya que cuenta con un fastuoso spa con salas de tratamiento, gimnasio con equipamiento completo, una sala de cine con un impresionante sistema de audio y hasta un piano de cola. Además, en el Beach Club, con sus 2 terrazas plegables, permiten realizar todo tipo de actividades náuticas como salir a navegar en lanchas auxiliares, usar motos de agua y practicar buceo. Este es Lana, uno de los 3 megayates de más de 100 metros, construidos recientemente por el astillero italiano, demostrando que Benetti ya entró en una nueva era en la construcción italiana de grandes yates. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de finalizar con el programa del día de hoy, quiero recordarles que pueden ver este programa nuevamente los sábados a las 16 horas. Así que tengan en cuenta que si lo quieren revivir o si se lo perdieron o lo engancharon tarde, pueden hacerlo los sábados a las 16 horas. Y también les recomiendo que ingresen a comunidadnautica.com porque realmente lo van a disfrutar. Tienen material de todo tipo, nacional e internacional. Acuérdense, semana que viene tienen una cita aquí frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen, porque los voy a estar esperando. Chao.